Me gusta cómo se llama esa cosa. Ser rico rápido. Veamos. Ok, este es el Bessel. El Bessel, según yo, bueno, yo lo tengo nivel 3. Entre más nivel, más comercio puedes hacer en sí. Al segundo nivel no te aumenta la energía. Y al tercero tienes 120 de energía. Pero para aumentar del level 1 al level 2 te cobran 200 denaros. Son las cosas que no van a dar aquí. Y para aumentarlo del level 2 al level 3 cobran 400 denaros. Y es ahí cuando te aumenta 20 más de energía. Cada level te da un skill diferente. El primero viene siendo este. El segundo, este cuernito que te da ataque. Y el tercero, unas flechas mucho más poderosas que el cuernito que nos dan al level 1. Bueno, aquí no va a explicar cómo está esto de los viajes. Bueno, aquí va. Primero nos dan este. No me acuerdo su nombre, eso está bugueado. El punto es de que aquí mismo en el cuadro te va a decir energía la que uno tiene, que por si aquí al inicio me diría 100, la energía que vale cada viaje, en este caso aquí vale 10. Y cuántos viajes ocupas, hasta abajo dice, para avanzar al siguiente. Igual aquí mismo te va a decir, este ocupa 12 de energía, te va a decir, ocupas tantos viajes, tantos denaros, y ya que tengas eso vas a poder desbloquear este. Y así sucesivamente te va a estar diciendo, este está aquí, este te pide 15, pero igual, te va a decir, ocupas tantos viajes aquí, y tener tantos denaros para poder avanzar acá. Una vez avanzado a Head Town, tú puedes entrar a Commercy en Party. Pero mientras tú sigas en estos tres, tú no vas a poder avanzar al Commercy Party. Así que al principio puede que o te dedicas a farmear de Naros, que viene siendo diario puros de estos, o te dedicas a ahí desbloqueando uno por uno. Miren, aquí sí ya me sale. Aquí ya sale. Tiempo 16 minutos. Es el máximo tiempo. Energy use. Energía que usa son 25. Current energy. Se sale la energía de uno. Y ahí salen los monstruos que dan. Luego dice abajo. Viajes requeridos. O sea, 20 trades, o sea, 20 entradas aquí, completadas, obvio, para poder viajar a Rosa. Y 50 denaros. Tienes que hacer 20 entradas y tienes 50 denaros para poder comprar Rosa. Y aquí ocupas creo que otros 20 y 80 denaros para poder viajar a Lee Harbor, que es el bueno, donde salen más bosses. Otra cosa. Nunca te quedes con menos de 30 denaros. Si vas a comprar algo, no lo compres justo. Siempre deja 30 denaros de más. Si las cosas valen 250, siempre hay que tener 280 denaros. Bueno, ahora vamos a entrar. A pedir que matemos.
Ok, aquí ya nos explica cómo apostar. Si se dan en cuenta aquí, este es el máximo de apuestas que puedes hacer por viaje. Por decir, nomás tengo desbloqueado aquí este. Una apuesta, dos apuestas, ya se llena. Y aquí me dice que yo puedo ganar uno. Entre más apuestes, más ganas. Aquí estás apostando 10.